vamos a coser las piernecitas y los brazos, ¿vale? Yo aquí tengo cosita ya una pierna y os voy a indicar cómo vamos a hacer para coser la siguiente pierna. ¿Os acordáis que habíamos cerrado el huequecito este de aquí, verdad? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es coserlo al cuerpo, ¿vale? Yo esta la tengo cosida y veréis, vamos a marcar la mitad del centro de la parte de la entrepierna de la muñeca, del muñeco de la muñeca, ¿vale? Lo marcamos con un alfiler y a ojo, que aproximadamente es el centro, pues como a un centímetro, un poquito menos de un centímetro, situamos la pierna. Y con esta otra vamos a hacer lo mismo. Esta está cosida y esta la voy a coser con vosotros. Así, aproximadamente así. Cogemos un alfiler y sujetamos para que la pierna no se mueva, ¿vale? Y vamos a empezar a coser, pues por aquí mismo. Vamos a coser esta parte de aquí, esta parte superior, la vamos a coser aquí, ¿vale? Vamos a empezar. Para ello estoy usando hilo de torfal, que es muy, muy resistente, ¿vale? Y vamos a empezar a coser. Empezaríamos aquí, por ejemplo, en la costura. Está un poquito durito, ¿vale? Y haríamos, pues una puntada, lo que es la puntada invisible, ¿vale? Un punto arriba y otro punto abajo. Un punto arriba y otro punto abajo, ¿vale? Y así hasta el final. Un punto arriba y otro punto abajo. Un punto arriba y otro abajo. Vamos tirando del hilo y seguimos arriba. Tened cuidado porque esto se raya mucho. Y abajo, ¿vale? Bueno, ahora que tenemos cosido esto de aquí, le vamos a dar la vuelta, quitamos el alfiler que ya no lo necesitamos y le damos la vuelta a la pierna y vamos a coser esta otra parte aquí, ¿vale? Empezaríamos aquí en la esquinita de la pierna y empezaríamos un punto abajo, ya podemos quitar el alfiler también, que nos molesta para coser. Un punto abajo y un punto arriba. Así. Tiramos el hilo. Así, de esta manera. Bueno, esto está bastante durito porque el cuerpo está muy relleno. Y vamos tirando, ¿vale? ¿Veis? Vamos tirando y seguimos. Seguimos. Un punto abajo y un punto arriba. Ay, madre, que sería. El hilo este de tofal es muy. Es de nylon, es muy resbaladizo. Así. ¿Vale? Bueno, pues casi terminamos. Y tiramos. ¿Veis? Se va quedando pues bastante bien, la verdad. Ahora vamos a rematar. Si queréis darle otra vuelta, pues pasamos para atrás y le dais otra vuelta igual que hicimos al principio, ¿vale? Para que se quede más pulido. Yo ahora mismo lo voy a dejar aquí por cuestión de tiempo, pero que se puede hacer así también, ¿eh? Darle dos vueltas para que el trabajo se quede más pulidito, ¿vale? Yo suelo hacerlo mucho. Lo que pasa es que ahora por cuestión de tiempo, porque estos vídeos parece que no, pero esto lleva mucho tiempo hacerlo. Entonces, para grabar un vídeo, pues es así. Es así, de esta manera. Se tarda. ¿Veis? Ahora, le doy la vuelta otra vez. Me vengo por aquí con el hilo y lo que os digo, si queréis darle otra vuelta para pulirlo más, se queda mucho mejor, pues mejor. Pero para rematar, vamos al otro lado, le damos un par de vueltas, así, y cogemos la agujita y salimos por aquí, ¿vale? Y aquí cortamos. Bueno, ahora pasaríamos a coser lo que son los bracitos, ¿veis? La pierna está cosida y ahora pasaríamos a coser lo que son, la pierna está cosida y pasaríamos a coser lo que son los bracitos, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a coser los bracitos del muñeco, ¿vale? Veréis. Vamos a coger los bracitos y los vamos a sujetar para medir lo que es el alto de cuello hacia el brazo, ¿vale? Y yo aquí le he puesto como un centímetro y medio hacia abajo. Yo creo que esta es la postura indicada para coser los bracitos. Bueno, pues seguimos con el mismo hilo de torzal. Yo voy a usar hilo de torzal, que es un hilo de nylon muy resistente. Y vamos a usar dos botones, ¿vale? A continuación, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Saco el bracito y por la parte posterior del bracito introduzco la aguja, ¿vale? Esto está durito porque bate a doble y cuesta una barbaridad, pero bueno. Por la parte posterior del bracito, ¿vale? Cogemos un botón, lo introducimos, lo situamos aquí arriba en el bracito, introducimos y sacamos por detrás otra vez
y ya tenemos el botón puesto en el bracito, al cual le podemos dar una pequeña vuelta para que no se mueva, ¿vale? Así. Ya lo tenemos puesto ahí, ¿veis? De esta manera, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a poner el bracito en su lugar. Habíamos dicho que a 1,5 cm de... Así. Bueno, veréis. ¿Veis dónde está el hilo? El hilo está aquí en este lado, ¿vale? Entonces vamos a poner el bracito aquí y vamos a tener que introducir la aguja pues por aquí, por este lado, donde justo se sitúa el hilo, ¿vale? ¿Veis? Aquí. Introducimos la aguja y sacamos al otro lado, justo al otro lado. Y ya tenemos un bracito ahí. Pues ahora volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? El bracito iría así de esta manera. Bueno, pues entonces vamos a pinchar por aquí. Cogemos el botón. Cosemos el botón como si estuviéramos cosiendo, pero no cosemos. Y tiramos del hilo. Tiramos el hilo. Tiramos un poquito del hilo, sujetamos por la parte de atrás. Y vamos a volver a salir en el otro lado, ¿vale? Y volvemos a tirar del hilo. ¿Veis? Bueno. Pues ahora lo que vamos a hacer es tirar para ajustar. ¿Veis? Para que los bracitos se queden más así, más tiesos. Y yo voy a hacer un pequeño remate aquí detrás para que no se mueva. Le voy a dar un toquecito así, muy pequeñito. Así. Para que el hilo no se me mueva. ¿Vale? Tener paciencia con esto porque cuesta un poquito. Pero bueno. ¿Veis? Se realizan los hilos. Se hacen nuditos. Y no se sabe por qué se hacen nuditos, pero bueno, se hace. Así. Ya hemos conseguido ajustar los bracitos en su lugar. ¿Veis? Están ajustaditos en su lugar. Ahora lo que vamos a hacer es darle otra vuelta más para hacerlo más fuerte, ¿vale? Volvemos aquí. Pasamos por debajo. Introducimos la aguja por el bracito. Así. Así de esta manera. Y salimos. Nada, que no me sale. Bueno, ya he conseguido sacarlo. Ahora volvemos a introducir y salimos en el otro lado por la parte posterior del bracito. Esta es una forma de coser bracitos, ¿vale? Porque es un muñeco muy sencillo. Pero no todos los muñecos se cosen así. A ver si soy capaz de salir en el mismo sitio. Tengo que conseguir salir en el mismo sitio o aproximado, ¿vale? La que se puede ligar aquí para hacer un muñeco. Esto cuesta una barbaridad. Ya hemos salido por el otro lado. Tiramos. Introducimos la aguja por aquí, por el agujero del botón. ¿Vale? Cogemos la otra parte del bracito, esta suelta. Y la metemos debajo del botón, ¿vale? Y salimos en el otro lado para rematar. Aquí. Esto está durísimo. Bueno, pues veis, ya tenemos los bracitos cosidos. Le vamos a dar un buen tirón. Y por detrás, vamos a rematar. Siempre por la parte de debajo del bracito, ¿vale? Es que esto está súper, súper duro. Fijaros, ya están los bracitos cosidos. ¿Veis? Ya tenemos los bracitos cosidos. Bueno, ahora nos vamos a debajo del brazo y hacemos unos remates. Unos remates y sacamos el hilo, introducimos y lo sacamos por aquí por cualquier sitio, ¿vale? Ahora vamos a coser. Pues ya tenemos las piernecitas cosidas y este es otro muñeco, ¿eh? Este es el hermanito de la galletita. Este es un galletito, ¿vale? Pero bueno, esta es la forma de coser los brazos y las piernecitas, ¿vale? Aquí tenemos a la parejita, estos son los hermanitos y nada, nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. A ver cómo lo ponemos. ¿Así? Yo creo que en el siguiente vídeo tutorial vamos a hacer lo que es el vestidito y el lacito de la muñeca, ¿vale? O bien pintar la carita o bien hacer el vestidito y el lacito de la muñeca. Tengo mucho trabajo, pero vamos a hacer un gorrito de cocinero. Vamos a estirar el muñequito también y vamos a hacer un gorrito, ¿vale? De cocinero. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo pongáis en práctica. Muchas gracias por acompañarme. Nada, que espero que estéis todos muy bien.